Bien, ya estamos al aire. Así es, pues bueno, ya estamos al aire. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta tarde de sábado aquí en Detente y Acelera, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Gracias a Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Gracias a todo ese equipo de profesionales que están ahí en la parte de producción. Gracias a la familia Gómez, gracias a nuestros patrocinadores, gracias al señor, gracias a todos. De verdad que estamos más que agradecidos con el apoyo de ustedes, la compañía de ustedes sábado a sábado, de 4 a 6 de la tarde. Pues quiero comentarles, voy a hacer la pasarelita para allá, solamente para que vean. Mire, ya tenemos aquí al equipo de profesionales que van a estar con nosotros ya pronto, que vamos a empezar a hablar acerca del evento de mañana, porque mañana es el día, como le dicen, el día de, así es. Y mañana vamos a estar con el evento allá en Atenas. Así que en breve, en brevísimo, ya vamos a estar de regreso. Vamos a iniciar con un material que tenemos de nuestros amigos de Importadora Kigo. Enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí, una vez más, es un placer estar con todos ustedes hoy hablando un poquito del tema de las escobillas. Estamos en invierno, estamos con tema de lluvias. Es sumamente importante que usted y su familia tenga buena visibilidad a la hora de andar con su vehículo bajo lo que es el tema de los aguaceros que podemos encontrarnos en nuestro país. Y para ello vamos a hablar un poquito acerca de las escobillas que les traemos a ustedes. Dentro de ellas, la escobilla convencional Michelin y la escobilla, en este caso, Plus, de la misma marca Michelin. Si podemos observar en el tema de una escobilla convencional, vamos a poder observar, por ejemplo, toda su ramificación, que es una estructura metálica, tiene lo que es también la felpa, ¿verdad?, que es la que nos ayuda a limpiar el parabrisas. Sin embargo, podemos ver que trae dos soportes. Estos dos soportes son los que nos ayudan, por ejemplo, a que se adhiera o se ajuste la escobilla como tal al parabrisas. Sin embargo, este tipo de escobillas, bueno, tiene algún tipo de problemas. Con el tiempo, si no se le da el mantenimiento de estar limpiándola, sobre todo en el tema de verano, que es cuando por lo general ellas sufren muchísimo más, las puntas tienden a pandearse un poco. Y estas puntas, a la hora de pandearse, bueno, a la hora de usar la escobilla como tal, nos ayuda a limpiar perfectamente bien lo que es la zona central, pero las esquinas con su pandeo no permiten hacer una limpieza perfecta. Este problema lo traen por lo general este tipo de escobillas convencionales, tanto en cualquier marca, viéndola en este tipo de presentación. ¿Qué nos ofrece, por ejemplo, Michelin cuando hablamos de una escobilla premium? Bueno, ya aquí estamos viendo que su armazón, en este caso metálico, está tapado por varias piezas, en este caso de hule, que nos permiten evitar, por ejemplo, como sí le podría pasar a esta, de que si caen ramas o algún tipo de piezas sobre lo que es la escobilla y se atascan ahí, podríamos rayar en algún momento el parabrisas. Con la Plus o la Premium no nos puede llegar a pasar eso, debido a que está bien cubierta para evitar de que ningún tipo de objeto se vaya a pegar a la escobilla y vaya a rayarnos la misma. Por el otro lado, esta escobilla nos permite tener varios tipos de seguros. Estos seguros nos permiten no solamente adherirse al centro, sino que también, si vemos, aquí tenemos el segundo seguro, pero tenemos un primer seguro en la esquina. ¿Qué nos permite esto? Que no se pandeen las escobillas, sino que se adhieran completamente al parabrisas como tal, y eso nos permite que la limpieza sea segura tanto en el centro de la escobilla como en los costados. Esto nos permite una mejor visibilidad, un mejor agarre al parabrisas sin importar la figura. Recordemos que hay parabrisas, que son redondeados, otros más lúcidos, otros más cuadrados. Entonces, esta escobilla con este tipo de sellos nos permite adherirse perfectamente bien al parabrisas. Otro punto fundamental, bueno, si ustedes ven esta piecita que tenemos por acá, ¿ok? Esta pieza es una pieza que puede quitarse y adaptarse con otro tipo de sellos o conectores para diferentes vehículos. Eso es un punto importante. Hay vehículos que usan el sello convencional, que es como el que tenemos aquí. Sin embargo, encontramos otro tipo de sellos para lo que es el tema de vehículos europeos, por lo general, que vienen con un tipo de enganche totalmente diferente. Para ese tipo de vehículos, bueno, la escobilla Michelin en su caja nos permite traer 3 hasta 4 tipos de adaptadores para diferentes vehículos, y así ustedes no tengan ningún problema para poder adaptar esta escobilla
al vehículo de su preferencia. Eso es un punto sumamente importante y ahí, por ejemplo, como en el video que estamos mostrando actualmente, podemos darnos cuenta cómo cambiar este tipo de adaptadores para adaptar, valga la redundancia, ¿verdad?, el que usted y su vehículo necesitan. Eso es un punto importantísimo. Además de lo que es el agarre perfecto de la escobilla al parabrisas, tenemos los adaptadores de acuerdo al vehículo. Eso es un punto sumamente importante. Ahora bien, ¿qué otro punto nos ofrece la escobilla Michelin? En el tema de verano, cuando tenemos, por ejemplo, una escobilla metálica, tiende a arrumbrarse después de haber pasado agua, después de haber pasado también al tema del sol. Cuando tenemos, por ejemplo, la estructura en la parte de la escobilla Michelin, la que es premium, nos permite cubrir el metal para evitar ese óxido y que ese óxido no vaya a manchar lo que son las partes plásticas o lo que es la parte del vidrio como tal. Así que ese es otro plus que les puede dar la escobilla Michelin. Sin más preámbulo, quiero recordarles nuestros números telefónicos 8509-2121, 8509-2121, para que ustedes nos puedan escribir, nos consulten la numeración de su escobilla. En antaño podíamos observar que habían escobillas que eran la misma numeración tanto para el pasajero como para el chofer. Actualmente los vehículos más modernos tenemos una escobilla más grande del lado del chofer y una más corta del lado del pasajero. Así que es sumamente importante poner la escobilla de acuerdo a lo que indica el fabricante con la numeración correcta. Ahí le podemos ayudar a través de nuestro número telefónico o también nuestro WhatsApp, el 8509-2121, y darle el dato exacto de la escobilla que usted necesita. También pueden escribirnos a través de nuestra cuenta en Facebook. Ingresen a nuestra cuenta y ahí podrán observar este producto y muchísimos otros más que tiene Importadora Kigo. Y videos de aplicación los pueden ver a través de nuestra cuenta en YouTube. Suscríbanse a nuestra cuenta en YouTube, como ahí lo pueden estar viendo en pantalla. Suscríbanse por ahí y podrán ver este material y muchísimos otros que hemos realizado para todos ustedes acerca de nuestros productos que Importadora Kigo tiene para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con un producto más que Grupo Kigo les ofrece. Hasta la próxima. Bien, y ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera, por supuesto. Bueno, y es que para el día de mañana ya tenemos todo preparado. La mesa está servida para llevar a cabo un evento espectacular. Pero bueno, vamos a conversar con algunos de nuestros invitados que están aquí con nosotros, con quienes vamos a desarrollar un poquito lo que es la dinámica de lo que va a ser parte de este evento. Allá en aquel rincón está don Carlos y doña Karina. ¿Qué tal? Bienvenido. Voy a acercarme por aquí. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlitos. ¿Cómo estás, Alex? ¡Pura vida! ¡Qué dicha, papá! Ustedes son de Onda Paradise. Hola, Paradise. Sí, señor. Cuénteme, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué tenemos listo? ¿Cómo está eso para el evento de mañana, Carlitos? Para el día de mañana ya estamos organizados, ya tenemos todo completamente listo para estar a la hora, las 9 de la mañana, comenzar con lo que es la actividad. Esperamos el apoyo de todas las personas, esperamos que el evento sea todo un éxito. Hemos trabajado muy duro como grupo, de la mano de Tiburón. Entonces, tenemos toda la expectativa puesta a que todo sea un éxito. Excelentísimo. Bueno, Karina, invitemos a las damas también de otros clubes, los que no están en clubes, que lleguen a disfrutar de este evento. Karinita, por favor. Sí, buenas tardes a todos, pues bienvenidos al programa. Queremos aprovechar y agradecer la invitación, ¿verdad? Y invitarlos a partir de las 9 de la mañana al evento de Atenas 2019. Van a ver muchas actividades para los más chiquitillos de la casa, para los más grandes, pueden llevar a los abuelitos. Bueno, es un evento familiar, van a haber comidas, van a haber refrescos, van a haber un montón de actividades y va a haber un cierre muy bonito con juego de pólvora y demás cosas. Por supuesto, óigame, no hay que olvidarse que Kenneth va a participar en el karaoke, que todo el mundo está esperando ver a Kenneth en el karaoke, así que esto va a ser espectacular. Allá donde sea que esté Kenneth va a estar muy motivado. Marquito, bienvenido. Qué bueno que estés aquí con nosotros, hombre. Te volvieron a mandar, Marco, pero bueno, háblame, Marco, ¿qué es lo que podemos esperar de este evento el día de mañana, Marquito? No, primero
primero que nada, recordar que el evento es benéfico para el hogar de ancianos. Ajá. Los chicos hace un rato están trabajando en el evento, ya llevan un par de meses ahí planeándolo, bastante trabajo. Como está diciendo Karina, es un evento familiar, también es para que los clubes estén ahí, familiaricen, se unan más, que realmente el gremio de los clubes está un poco roto y la idea es también unirlos para más actividades. Y realmente los esperamos, esperamos que ese no sea el último evento que se haga, sino que se puedan ir haciendo más en ese tono, siendo siempre actividades benéficas para la gente que lo necesita realmente. Excelentísimo. Nos dicen que están rezando en aquella esquina. Entonces, ahí se escuchan los compañeros. Ya nos avisaron, sí, ya no van a, ya pararon la. Bueno, en fin, mientras se hidrata la garganta, hidrátese, Gaby. ¿Está lista? ¿Está? Por supuesto, Gaby, bienvenida a tu casa, este programa. Óigame. Todo el mundo quedó impresionado con la facilidad de palabra que usted tiene, la felicitamos, se nota el conocimiento y siempre bienvenida aquí en Detente y Acelera. Muchísimas gracias, Alex, y bueno, qué gusto nuevamente estar por acá en el programa y también para extenderle la invitación a todos aquellos que están por ahí en casita y todavía estén indecisos de qué hacer mañana, pues pueden llegarse al evento de Atenas a partir de las 9 de la mañana, bueno, al menos nuestro grupo, que es el grupo de Lantra Costa Rica, vamos a estar partiendo a partir de las 6:30, porque eso va a ser magistral, un evento grandísimo en el cual van a participar muchísimos carros, muchísimos clubes y por supuesto multimarca, ¿verdad? Para ayudar a los chicos del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense y al Hogar de Ancianos. Y al Hogar de Ancianos, por supuesto. Adivina quién me está haciendo una llamada, pero se la ha cortado varias veces. Ay, vamos a ver quién. Tenemos a Kenneth Badilla, que está precisamente allá en el evento, y ya lo tenemos aquí al aire. Vamos a hacer algo. Sí, dame un segundito, voy a darle vuelta a la cámara para que vamos a ver, así. Kenneth, me ayudan aquí con esta cámara. Yo voy a acercar el micrófono por aquí porque es una transmisión en vivo desde allá donde está Kenneth. Me dice cuando la tienen cerrada. Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kenneth? Excelentísimo, contame cómo está el ambiente, cómo está la cosa por allá, papá. Todo bien, aquí, por aquí tenemos a don Norberto. Norberto, saludos. ¿Cómo están, Alex? ¿Todo bien? Gracias al Señor para servirte. Aquí tengo todo el equipo que ustedes nos enviaron. Aquí está con nosotros Marco, está Gaby, está Carlos, está Karina también. Okay, también aquí está el compañero Christopher. Un saludo de la gente por ahí. De Casabe, que es uno de los patrocinadores que tenemos por acá. Excelentísimo. ¿Cómo tenemos las áreas? ¿Cómo está el tema de la seguridad? ¿Cómo está el tema de todos estos preparativos, Kenneth? Aquí estamos armando. Aquí estamos dándole, trabajando, esperando la hora. Faltan ciertos detalles, pero aquí va. ¿A partir de qué horas abrimos portones? Puede ser en 7:30, 8 portones. Sí. 7:30, 8 de la mañana para ir a agarrar buen campo. Correcto, sí, señor. Aquí está, ese es el área de comidas, toda esta parte de acá. Veo que hay bastante campito para parqueo, papá. Correcto, allá al fondo hay unos portones. Eso es una cancha también, esa cancha va completa también de espacio. Excelente. Entonces, aquí estamos terminando de armar ciertos detalles para mañana, empezar duro. Y ahí vamos, fuertes. Excelente, la gente está esperando el momento más importante de ese evento, que es el karaoke, cuando estés cantándole a todo mundo. Eso sí, no. Ya llegó aquí una nave, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ya cambió el tema. Ay, Kenneth. Pero no, todo bien, dígame. De verdad me llena de mucha satisfacción ver que ya está la gente ahí finiquitando lo que son los preparativos. Correcto. Para que las cosas queden de la mejor forma. Así es, sí, señor. Kenneth, estamos, es importante que la gente sepa la connotación que tiene este evento, que es reconocido como 2X, si no me equivoco. ¿Me puedes explicar de esto? Sí, señor. En realidad, el 2X es que está en un calendario mundial de audio, gracias a la gente de DB Track Costa Rica, que son los que nos están apoyando
para la competencia de audio, que ellos mismos van a ayudarnos, ¿verdad? Pero aquí está todo, aquí es donde va a ser la mayoría del espacio, donde vamos a tener concursos y varias actividades. Excelentísimo, Kenneth, te agradezco mucho este pase que estamos haciendo en vivo con vos desde allá, para que las personas se den cuenta cómo está el ambiente en la parte de lo que es la organización. Ahí se ve la tarima al fondo donde vos vas a cantar, ya vimos donde se van a dar los... ¿Por qué te reís, hombre? Son risa de nervios. No creo. Pues bueno, ¿qué más te puedo decir? De verdad que por acá esto... tenemos otro patrocinador. Ah, excelentísimo. ¿Quién tenemos ahí? Parrillas Mora, ya se presenta mañana, si nos permite. Aquí el evento en Atenas, todos serán bienvenidos. Aquí los esperamos. Ok, dame un segundito. Ahí que tenemos. Aquí está oyendo la esposa de Norberto, pero ya la pescamos. Ok, perfectísimo. ¿Qué decirte, Kenneth? De verdad que estamos muy complacidos de que ya esté todo listo. A la espera de mañana, yo voy a estar por ahí temprano. También llevamos un montón de camisetas, un montón de promocionales. Gracias a la gente de Promer, todo en promocionales, que nos colaboran con todo lo que les vamos a llevar, Kenneth. Perfecto, muchísimas gracias, don Alex. Y nos estamos viendo mañana. Excelente, saludos. Vaya afinando esa garganta, papá. El favor de estar por allá hoy. Vaya afinando la garganta. Bueno, gracias. Excelente. Nos venimos para acá de nuevo. Gracias, compañeros, con el tema de que nos facilitaran aquí el hacer este pase. Ahora es tan popular, para eso es la tecnología, ¿verdad? Sí. Don Carlos. Hábleme un poquito acerca de Onda Paradise, dónde se reúnen, qué vehículos están recibiendo, porque realmente este evento lo que está haciendo es demostrando que hay familias, que hay núcleos familiares dentro de los clubes. O sea, cada club es un grupo de familia, todos se acuerpan, todos se ayudan, y ahora que tenemos este evento tan importante, los demás clubes, van más de 75 clubes diferentes y se unen con un solo objetivo, como lo es ayudar a la Cruz Roja y al Hogar de Ancianos allá en Atenas. Pero bueno, ¿cómo hace la gente para poder formar parte del club de ustedes? Claro, Alex, como usted lo acaba de decir, nosotros somos un grupo familiar. Onda Paradise se constituye porque somos una gran familia. Todos aportamos, todos ayudamos. Los carros, cualquiera con un Honda es bienvenido, siempre y cuando quiera apegarse a las reglas, porque sí somos un club muy exigente en lo que son las reglas y el comportamiento. Entonces, pero de lo contrario, cualquiera puede ser parte del club. Me dijiste dónde nos reunimos también. Normalmente, casi siempre, por la cantidad de carros que somos, nos reunimos en el barrio San José de Alajuela, porque ahí sí logramos entrar, es un lugar bastante espacioso. Entonces, ese sería como nuestro lugar de reunión. Pero siempre estamos dispuestos a ir a una quinta, que si vamos a algún lado, si podemos disfrutar en otro, porque lo compartimos como familia que somos. Y cada vez que llega un integrante nuevo, volvemos a retomar un miembro más de la familia. Cada día se hace más grande. Pues bueno, excelentísimo, Karina. Y es un tema interesante que como lo dice don Carlos, son familias. Me imagino que van también con los chicos. O contame un poquito acerca de esta parte del club Honda Paradise. Nosotros tenemos aproximadamente un año de estar en el club, sin embargo ya el club en sí tiene 3 años de estar. Cualquiera, como lo dice Carlos, es bienvenido al club a unirse a nosotros. Hay chicos, hay señoras, los abuelitos nos acompañan también, en fin. Cualquier persona es bienvenida. Igual, si quieren saber un poquito más de nosotros, nos pueden buscar por medio de Facebook, en la página como Onda Paradise. Ahí nos pueden buscar y pueden ver la información. Cuando hay ciertas actividades, lo publicamos para que cualquier persona, como dijo Carlos, que tenga un Honda, es bienvenido al club. Excelentísimo. Pues bueno, Marquito, ya todo está listo. La mesa está servida, dicen. Así es. Estamos esperando ya que sea mañana para poder estar allá en Atenas.
otra vez invitar a las personas que todavía no tienen las entradas. Vamos a estar hoy en el Redondel de Zapote. Por cierto, mire, sí es cierto, yo tengo dos entradas, tengo dos entraditas, cada entrada es para un vehículo. Exacto. Y en el vehículo puede entrar de las 5 personas que lleve el vehículo. Si el vehículo es de 7 pasajeros, entran 7 con una entradita. Estas son las entradas oficiales, las tiene la gente del club Onda Paradise, que ahí pues vemos ahí donde están. Marco, me decís que vas a estar teniendo estas entradas para la gente que las quiera ahí en Zapote, en el Redondel, van a estar reunidos. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ok. Quiero decirles que estas dos entradas que yo tengo, te las voy a dar a vos. Para que las personas que ven el programa de televisión, vamos a sacar dos ganadores. Fácil, claro, quiere participar. Hagámoslo de la siguiente forma. Ingrese al Facebook de Detente y Acelera y pida que usted quiere una de las entradas. Voy a regalar estas dos entradas. Con esto usted puede ingresar con su vehículo, con la cantidad de personas que usted guste. Voy a obsequiar estas dos entraditas ahí a través del Facebook. Perdón, a través del Facebook de Detente y Acelera. Usted indica que quiere las entradas y con muchísimo gusto voy a sacar dos ganadores. Yo te paso el dato de quiénes son los ganadores. Marco, para que la gente te busque y vos le entregues estas dos entradas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Excelente. También pueden hacerlo a través del WhatsApp, que sería un gusto. El WhatsApp mío, ahí me lo van a colocar los compañeros ahorita, para que también a través del WhatsApp puedan escribir. Quiero una entrada y con muchísimo gusto participan. 8811-4873, sí, ese es, ¿verdad? Sí, ese es, sí, listo. 8811-4873, gracias. Me envían un WhatsApp donde usted dice, quiero una de las entradas. Vamos a sacar un ganador de Facebook, un ganador del WhatsApp, para que usted pueda ir a retirar la entradita hoy a las 7 de la noche, ahí en el Redondel de Zapote. Gaby, ¿por qué tan calladita, Gaby? Cuénteme. Cuénteme, ¿qué va a pasar mañana? Metámosle candela a esto para que la gente ya esté lista para mañana, Gaby. Para mañana hay demasiadas cosas, demasiadas actividades que podemos disfrutar todos aquellos que vamos a asistir a este excelente evento de Atenas Car Fest. Vamos a tener por ahí stunt, vamos a tener espectáculo de drift, vamos a tener también exposiciones de diferentes vehículos, lanzallamas, música a cargo de DJs de diferentes géneros musicales y también un espectacular juego de pólvora al final, en la parte del cierre, ya para clausurar este semejante evento que vamos a tener. ¿Y el karaoke? ¿Al karaoke? El karaoke de Kenneth, definitivamente. Kenneth va a participar. Oiga, ¿Kenneth? Vamos a estar todos pendientes de ver a Kenneth cantando. Es que usted no se lo puede perder, de verdad. Hay que llegar a verlo. La gente de Promerc me hizo llegar, bueno, aquí tengo algunas de las cajas, porque hoy nos entregaron todavía más material, porque de verdad es un montón. Vamos a ver, ¿me puedo hacer hacia allá? No importa. Sí, la verdad es que, sígame, no importa. Aquí está la mamá, no importa, si su mamá quería salir, ¿verdad? Aquí está la mamá de Gaby, ¿cómo le va? No tiene que hablar, no se preocupe, me voy a sentar aquí a la par suya. Vea, quiero felicitarla porque tiene una hija con una voz espectacular, de verdad la felicito. Qué muchacha chispísima. Muchas gracias. Ok, vio qué facilito que era esto. Voy a hacerme para acá porque, vean, aquí tengo algunas de las cajas. Aquí están las camisetas que tenemos para mañana, para obsequiar a la gente que vaya a estar ahí con nosotros. Gracias a la gente de Promerc, nos hicieron estas camisetas en este material que se seca rapidísimo. Tenemos, aparte de las camisetas, tenemos gorras. Voy a quitar esta camiseta de aquí, chino. ¿Me da techo? Dice, para arriba. Ok, excelente. Tenemos las camisetas. Vamos a ver, en esta otra caja es donde tengo otro montón de cosas. Voy a ponerlas aquí. ¿Por qué? Porque quiero compartir con ustedes rápidamente. Vean, voy a ponerme aquí que hablen de uno. Miren, aquí están las gorritas del programa. Llevamos gorritas. Vamos a tener los socket pocket o como se llamen, que aquí están. Llevamos 1,000 de estos también para que usted pueda ponérselos en su teléfono. Aparte de esto, van las caminatas también, mire. Van 500 caminatas de estas, de los bolsitos estos para llevar cosas. Aquí estoy con la 1, gracias. También van más camisetas, van mousepad, miren que van un montón de mousepad también para su computadora. De esto del programa. Por otro lado, uniéndonos al tema de lo que es la ecología, le pedimos a la gente de Promerc que nos hicieran, para obsequiarles a ustedes allá, estas pajillas. Vea, esta es una belleza y traen el logo de Detente y Acelera.
son las pajillas metálicas. Va a ser un poquito difícil tal vez llegarle a las letras, pero bueno, la idea es esa, que ahí están. Y vean que ella trae el cepillito para que cuando usted lo use, lo pasa por aquí y lo limpia. Este lo vamos a dejar ahí para que no se me pierda. Entonces van de esto, van camisetas, van unos llaveros, va de todo. ¿Lapiceros ya los enseñé? No los enseñé, qué pena. Aquí están los lapiceros, miren, van 4 cajas de lapiceros llenos, así, miren, y todo esto lo tenemos para ustedes. Queremos que usted llegue, que participe con nosotros y llegue a disfrutar. Voy a guardar todo esto, voy para allá. Ya me voy a levantar de aquí. Necesito un tecle o una grúa. Ya este da. Algo me traqueó. No estoy viejo, estoy crocante. Vamos a poner esto por aquí y me voy a hacer para allá. A veces uno rompe el protocolo, ¿verdad?, del tema de la televisión, pero también se vale. ¿Está bien, Gaby? Se vale. ¿Usted qué conoce? Por supuesto, se vale. ¿Sí o qué? Se vale todo, dice. ¡Se vale todo! ¡Se vale todo! Ah, no, esa es otra canción. Marquito, ¿algo más que agregar? No, esperarlo mañana realmente es una actividad que tanto Norberto, Onda Paradise, Kenneth, Hyundai Tiburón, la vienen trabajando ya hace bastante tiempo. El Atlas Costa Rica, no me los deje por fuera. No, ojo, vea los ojos que le hizo Gaby, ojo, ojo. No, de verdad, invitarlos a todos. En esa actividad hay muchas personas involucradas, un esfuerzo muy grande. Bueno, agradecerte a vos que siempre nos das ahí el chance de todas esas actividades. Y esperarlos mañana. La actividad es para el hogar de ancianos, la Cruz Roja. Y de no, ahí los esperamos a todos. Ok, excelente. Hay algo importante. Bueno, estas dos entradas, como les dije, son para que usted me escriba a través de WhatsApp, a través del Facebook, y se puede llevar una de estas entradas para que pueda ingresar con la familia suya. Véngase para acá, Iván. Iván no tiene micrófono, no importa. Yo aquí me la juego con el mío. Vean qué fácil. Iván. Ah, bueno, tengo el de manos. Sí, cierto. La tecnología. Es que la edad. Ya hasta se me olvida que tengo un micrófono en mano. Yo para eso fue que lo pedí, ¿sabes? ¿Está encendido? Sí. Hábleme, a ver si lo escuchamos. 1, 2, 3, probando. Óigame, usted también va para el karaoke. ¡No me diga! ¡Qué bueno! Pues bueno, Iván, te convoqué rápidamente ya para cierre, porque sí sabían que todos los clubes, todos y cada uno de ustedes, van a tener una revisión gratuita, el check, ¿cómo es? Explícame, ¿cómo está el asunto? Bueno, lo comentamos la semana pasada, para todos los miembros de cada club, de los que van a asistir al evento, que Alineado Tramado Nájera, pues quiere compartir un poco con ustedes realmente pues un beneficio que tiene el equipo de alineación, que nosotros, con el cual contamos en el taller, que es una herramienta que se llama Quick Check. Pues esta herramienta, lo que hacemos nosotros es que en un minuto podemos valorar realmente cómo están los ángulos de alineamiento del vehículo, si el vehículo tiene volante descentrado, si las llantas se van a desgastar, las traseras o las delanteras, si va a tender a desviarse, y muy importante, si va a pasar la revisión técnica vehicular, y eso completamente gratis, sin ningún costo para todos los miembros de los clubes que van a asistir al evento del día de mañana. Excelente, y eso quería pues aportarlo también, porque vamos a ver, cada uno da lo que puede dar, y yo te digo que una revisión hoy en día de lo que es el equipo de alineamiento del vehículo, ¿verdad? Todo lo que es la parte de alineación de llantas, en algunos lugares dicen que es gratis, ¿verdad? Pero como dicen, no hay almuerzo gratis. Y hay que ver qué clase de alineación o revisión le van a hacer. En el caso del profesor Iván, tengan la seguridad que la revisión que se va a hacer es como tiene que ser, con todas las de ley. El hecho de que sea un obsequio no quiere decir que va a ser ahí como un caldo de pollo, como diríamos popularmente. No, señor, es algo de calidad. Sí, de hecho, es un diagnóstico que se lo vamos a imprimir. A mí, para que lo tengan como un respaldo. Si al final de cuentas el vehículo está desalineado y no, todavía no quieren hacerlo, yo no le voy a cobrar nada por eso. Realmente es una cortesía para que más adelante, cuando tengan el gusto, pues ya puedan llegar a hacer el servicio. Excelente. ¿Qué les parece a todos ustedes? ¿Qué les pareció? Por favor, la gente de Antra, Costa Rica, ¿qué? ¿Cuántos son los que van a llegar el lunes ahí a hacer fila? Yo digo que un montón de los que están ya ahí inscritos en el grupo y los que van a participar mañana también. ¿Hay que sacar cita? No, ahí puede llegar. Vuélvanlo loco, por favor. Ojalá que lo vuelvan loco. Sí. No, y es que esta cosa es muy importante. Muchas veces vamos a realizar un servicio de alineamiento solamente si la revisión técnica nos mandó, ¿verdad? Entonces, si tenemos la oportunidad de que nos regalen una cortesía, un diagnóstico impreso, rápido y preciso, ¿verdad? Pues ahí está Alineado Tramado Nájera, y que será un gusto poder servirles a cada uno de los miembros.
Excelentísimo, pues bueno, qué más que agradecido con todos ustedes. Nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos en agenda, pero esto es así. De verdad agradecido con todos ustedes, los espero ver mañana ahí tempranito, yo calculo llegar tipo 8 de la mañana, y de verdad agradecido es más bien con ustedes, porque ustedes son los que están haciendo que esto se haga realidad, el apoyo de ustedes, el apoyo de patrocinadores como Iván Nájera, el apoyo de todos los clubes, de verdad gracias a todos y cada uno de ustedes por este aporte que se le hace a tanto la Cruz Roja como el Hogar de Ancianos de Atenas. Mañana, súper invitados a disfrutar. Las dos entradas que yo tengo se las voy a entregar ya mismo a Marco para que tome Marquito antes de que me las deje yo y luego se me pierdan, imagínense. Yo le paso el nombre de los datos de la persona, de las dos personas ganadoras a través de Facebook y de YouTube. Perdón, de Facebook, de WhatsApp, que ya esto está de locos, qué bonito, esto me gusta. Me gusta cuando la gente está así conectadísima. Vea, en este ratito que indiqué. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, vea, Gaby. Sí, señor. Venga, sé que es más pellizcada. Sí, claro. ¿Dónde dice cuántos mensajes tengo ahorita? Ay, aquí hay un montón, 40 mensajes. ¿40 mensajes en este ratito? En este ratito. Bueno, ya tenemos 40 personas participando a través del WhatsApp y la gente que también está a través del Facebook haciendo su aporte, su interés de participar. Gracias a todos ustedes, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, por supuesto que aquí, en Detente y Acelera. Ya regresamos. Amigos de Cyclo Industries, el día de hoy le tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales, como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales.
Cortado y tramado Nájera, porque existe un especialista para cada servicio. Ya estamos al aire, gracias compañeros. Pues bueno, continuamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Se me olvidó, vean, yo no les mostré los llaveros que me hizo la gente de Promer. Vean qué lindos. Aquí están los llaveritos. ¿Se puede cerrar? Sí, que se cierre, no importa. Ciérrese despacito, qué lindo. Vean los llaveros que nos hizo la gente de Promer, todo en promocionales. Y es que precisamente es lo que siempre hemos hablado. La importancia de la presencia de marca. Y aquí atrás, la información del programa. Esto es un trabajo de profesionales. Quiero recomendar, de verdad, si usted ocupa hacer algún tipo de trabajo con la gente de Promerc, todo en promocionales, usted tiene ese apoyo que está buscando. Ese es el socio comercial que requiere su empresa para hacerla crecer. Pero bueno, hay gente que está creciendo, que crece grandemente, de verdad, y eso es lo que más nos gusta, ver empresas que crecen. Y hablamos nada más y nada menos que... Hola, Boris. Del profesor Iván Nájera. Alineado Tramado Nájera, un taller especializado donde nos enfocamos en poder realizar siempre un excelente servicio para poder realmente alcanzar la necesidad de nuestros clientes. Si realizamos el servicio de alineamiento en enero, febrero, marzo, pues estoy completamente seguro que durante este tiempo hemos caído en alguna de las irregularidades con que cuentan nuestras carreteras. Esto, sumado al mal estado, al calentamiento de las llantas, los kilómetros recorridos, el desgaste de las rótulas de suspensión, pues ha ido realmente ya variando un poco pues, la geometría de nuestro automóvil, pues generando lo que hemos comentado antes, el desgaste de llantas, las depresiones a los lados, el volante descentrado. Entonces, si ya tenemos este problema, pues sería muy importante poder resolverlo. Y si no lo tenemos, ¿por qué esperar a que suceda? Recordemos que los vehículos hoy en día no son un lujo, son una necesidad, son realmente una extensión de nuestro cuerpo. Entonces ya es tiempo de volver a conducir su vehículo como cuando era nuevo. ¿Dónde? A través de Alineado Tramado Nájera, un taller especializado en alineación automotriz. Nuestro número telefónico 8993-0457. Estamos ubicados en la Lima de Cartago, 50 metros al sur del Laboratorio Sestain. O pueden ubicarnos en Waze como Alineado Tramado Nájera, porque hay un especialista para cada servicio. ¿Vale? Profesor Iván, tenemos un material espectacular que nos trajiste y que vamos a empezar a compartir. Tenemos a Gaby. Gaby, gracias un poquito para acá para que no me quede fuera de cuadro. Usted se ve allá y ahí estamos, ¿verdad? Es que Gaby va a estar aquí con nosotros un ratito. ¿Qué te parece? Súper bueno. Pues para aprovechar ese don que ella tiene. Ese don que tiene también. ¿Verdad? Está de cumpleaños tu novio. Mi novio. Mandale un saludo a tu novio y decirle que ya casi llegas a la fiesta. Ok. Sí, bueno, un saludo para Adrián que por ahí anda ya. Aparte que hoy está trabajando en mi carro, ¿verdad? Ajá. Para el evento de mañana. Está arreglando tu carro. Está arreglando mi carro. Perfecto. Hoy. Y ya está celebrando con sus amigos. Entonces ya casi un momentito llego. Ya llegan ahí a ver cómo se está portando. Sí. Con cuidado, Adrián. Bien, veamos el material que tenemos con el profe Iván Nájera para que nos empiece a hablar un poquito acerca de esto que tenemos aquí. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Bueno, este es un vehículo que nos llevó al taller de servicio, el cual el automóvil, al soltarle el volante, el vehículo se desviaba ligeramente hacia el lado derecho, que como podemos ver, realmente vamos en carretera y al soltar el volante por unos instantes, vemos como el carro prácticamente se cambia de carril. Tenemos que más bien ir sosteniendo un poquitito el volante hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, para poder realmente evitar que eso nos esté sucediendo. Entonces hicimos varias pruebas, soltamos el volante, como podemos ver, y se cambia directamente hacia el carril derecho, como si yo más bien estuviera haciendo eso. Hicimos un diagnóstico, pudimos darnos cuenta que el problema de ese vehículo era la llanta delantera derecha, que hacemos este acercamiento y vemos realmente cómo una llanta en perfecto estado debería tener esta forma, pero más bien el estado actual de esta llanta pudimos determinar que tiene un ligero abombamiento, como podemos ver realmente a la izquierda tenemos que la llanta es más alta que del lado derecho, entonces es súper importante realmente pues este abombamiento que tiene hacia abajo aquí en el puro centro. Entonces pudimos ver realmente que el problema de este vehículo no era tanto un problema a nivel de alineación, era un problema a nivel de llantas. En veces incurrimos en realizar ciertos servicios de alineación, lo metemos al equipo de alineación muchas veces sin poder realmente primeramente diagnosticar, realizar realmente pues una inspección del estado de las llantas. Visualmente podemos ver realmente que las llantas tienen pues buena profundidad, podemos decir que es una llanta que aguantaría mucho tiempo, pero realmente no. Después de haber realizado
realizado una rotación de llantas en este automóvil, podemos ver realmente cómo ya el volante ni lo tengo que llevar agarrado, va bien centrado, no tengo que llevarlo sosteniéndolo hacia mano izquierda, porque el vehículo prácticamente que ya se mantiene en el carril sin hacerle pues mucho esfuerzo, solamente unos ligeros movimientos para que siga tomando la trayectoria recta, pero el volante lo llevamos bien centrado. Entonces es muy importante siempre poder realizar un servicio de alineación. Ahora, podemos ver realmente que este automóvil, el problema que tenía era este. Sin embargo, no es solamente el hecho de llegar y hacer la rotación de llantas. Esta llanta se llegó a deformar por un mal servicio de alineamiento que tenía el automóvil desde hace bastante rato. Entonces, lo que hicimos fue realmente hacer la rotación de llantas y después ya meter el vehículo al equipo de alineación para volver a corregir ya realmente las medidas que hicieron que esta llanta se llegara a deformar. Entonces, siempre es muy importante. Por eso, el mantenimiento preventivo, como lo decíamos al principio, siempre es más barato que el mantenimiento correctivo. Si este vehículo hubiera sido alineado con más frecuencia, pues esta llantita que veíamos que visualmente puede verse muy bien, con buena profundidad, en lo que son los orificios de la llanta, pues le hubiéramos podido dar un mejor rendimiento, ¿verdad? Y no tener que cambiarla prácticamente. Muy bien, excelentísimo. Gaby, ¿algo que aportar? Sí, profe, entonces esto básicamente es un problema tanto de alineado también como de la llanta como tal. ¿Cómo podemos ver cuando llevamos nuestro vehículo y asegurarnos de que el problema está resuelto al 100%? Porque a veces vemos donde le ponen las cositas para balancear el aro y todas estas cosas, pero a veces no nos ruedan, como dice, porque tal vez no sabemos, y ustedes que son los expertos, pues es quien nos pueden dar pues esa mejor explicación. Sí, excelente acotación la de Gaby, porque... Oígame, me voy a sentar yo allá porque... Sí, no, excelente acotación, porque este cliente nos comentó que el tramado no le duraba nada. Dice, Iván, yo lo llevo a tramar y ya salgo de donde lo tramé y el carro lo siento igual, o lo recorro 100 metros y ya en dos momentos siento que ya tengo que ir sosteniendo el volante. Entonces, no es solamente realizar realmente un servicio de alineación, siempre es muy importante realmente diagnosticar y ver realmente cuál es la queja de nuestro cliente. Y realmente, pues, esta persona, muy honestamente, pues lo comento, como a los dos días después llegó al taller, pues a darnos las gracias porque ya había comprado unas llantas nuevas y ahora ya el vehículo no tendía a tener esta desviación. Entonces, mantenimiento preventivo siempre es más barato que el mantenimiento correctivo. Ahora, entonces, podríamos decir, no sé, que no necesariamente un problema de alineación tiene que ser porque tengo un problema estructural. Vamos a ver, que el ángulo del camber, que el ángulo del caster o que el toe tenga problemas, ¿verdad? No necesariamente entonces tiene que tener relación con un problema de estos tres ángulos, profe. No precisamente, porque realmente pues yo le comentaba muchas veces a las personas, bueno, vamos a hacer un procedimiento, vamos a hacer una rotación de llantas, hacemos la rotación de llantas y la desviación se quitó. Entonces, tal vez la persona me dice, bueno, entonces no tengo que tramarlo. Bueno, la recomendación sería realizar el servicio, porque si una llanta se deformó, pues se deformó por alguna razón. Y ¿Los golpes deforman las llantas? Por supuesto. ¿O un mal alineamiento? ¿Qué es lo que deforma una llanta? Y las dos cosas. Realmente, pues nuestras carreteras tienen un poquito de irregularidades. Estas irregularidades prácticamente son lo que nos va afectando un poco todas las capas de las cuales se conforman una llanta, ¿verdad? Y es que, profe, también a veces vemos, y me ha pasado incluso hasta con mi vehículo, en el que a veces vemos el volante incluso de un ladito, ¿verdad? Y esto es simplemente por el mal servicio. ¿Sabes por qué le pasa eso? Porque no ha ido alineado tramado Nájera, donde somos un taller especializado en alineación automotriz. Si usted llega por allá algún día, yo con todo gusto le puedo resolver todas y cada una de sus quejas. Bien, ahora los Hyundai tienen esta tecnología de dirección electroasistida. Correcto. Y el profesor Iván Nájera tiene el equipo más avanzado en Costa Rica en este momento, que permite, con un escáner que trae el mismo equipo, dejar el vehículo, como diríamos, a las 12 en punto, dejar el carro perfecto en lo que es el tema de volante centrado y todos los problemas de alineación que puede encontrar en su vehículo en manos de un profesional. Hablando de este mismo tema, profesor, que de verdad me llamó mucho la atención porque vi el video, y una llanta que está deformada hace que el carro jale a un lado. Ahora, se rotaron las llantas. ¿Dónde quedó la llanta deformada? Ok. Lo que hicimos con este vehículo, para lo menos en muchas ocasiones, pues nuestro cliente es como incrédulo porque nos dice, es que estas llantas hace poco tiempo las compré. Entonces yo como una prueba, ¿qué es lo que hago? Agarro la llanta que está al lado derecho y la pongo al lado izquierdo.
y la que está al lado izquierdo la paso al lado derecho. Evidentemente, entonces la desviación del vehículo se va a cambiar de posición. Entonces ya no va a jalar hacia el lado derecho, sino que va a jalar hacia el lado izquierdo. Entonces, con eso podemos determinar realmente que el problema es una llanta. Entonces, ¿qué hicimos con este vehículo? Bueno, hicimos esa prueba, pero la llanta que Alex me pregunta la tuvimos que tirar a la parte trasera. ¿Y atrás no hace que jale? Atrás no hacía que jala momentáneamente. Sin embargo, realmente la llanta está mala. Ya es una llanta que por el calentamiento se va a ir teniendo a deformar cada vez más. Profe, ¿y también influye mucho la calidad de la llanta? Sí, realmente hemos conversado en algunos momentos pues que hay marcas de las llantas desde la A hasta la Z, ¿verdad? Prácticamente. Sin embargo, realmente yo digo que muchas veces la vida útil de una llanta no depende solamente de su calidad, depende de un buen servicio de alineamiento. Podemos tener una llanta china, una llanta americana, coreana, japonesa, mandar a traer a donde nosotros hemos querido, pero el vehículo no sabe qué llanta le montaron. Si anda mal tramado, la llanta nueva de la marca hasta la Z se va a desgastar exactamente igual. Muy bien, excelente el aporte. ¿Qué te pareció, Gaby? Genial. ¿Qué aprendimos? Bastante, muchísimas cosas y lo más importante, llevarlo al alineado y tramado, Nájera, definitivamente. Creo que la vamos a contratar. Yo vamos a tener que contratarla. Yo creo que sí, antes de que nos la quite alguien, ¿verdad? Sí, se la lleve por otro lado, se la lleve alguna de esas otras televisoras. Pero bueno, vamos a hacer ahora un pase con nuestros compañeros del taller Asaxa. Tenemos un material listo con ellos. Enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Buenas tardes, amigos de Detente y Acelera. Estamos acá, desde Taller Asaxa. Recuerden, muy cerquita del centro de Cartago, 200 metros sur de la Escuela Agua Caliente. El teléfono es el 2591-6717 y 8462000. Cualquier consulta por WhatsApp. En esta ocasión les vamos a presentar, bueno, una de las pruebas que se hacen de un sensor que mucha gente desconoce que existe o desconoce la función, como lo es el sensor de golpeteo. El sensor de golpeteo lo que le ayuda al módulo de control de motor es a saber en qué momento está queriendo detonar, cómo identifica un conductor una detonación o que está detonando su vehículo cuando escucha ese tipo de que la gente llama cacareo, ese famoso cacareo o golpeteo cuando va subiendo alguna cuesta y va tal vez en un cambio, una marcha muy débil. Entonces empieza un sonido que parece incluso también válvulas, cosas por el estilo. Este evento es detonación, producido muchas veces por un combustible de muy bajo octanaje o la mayoría de las veces por el tema de mantenimiento, porque puede haber mucha suciedad en la cámara de combustión, que lo que hace es que esa suciedad nos da o nos pone puntos incandescentes en la cámara de combustión, y estos puntos incandescentes, cuando ya no hay o no debería haber chispa, este punto incandescente hace que exista una detonación adicional a la que ya debería haber habido. Entonces, en este caso, vamos a mostrarles cómo hace el módulo control para darse cuenta que está detonando. Por supuesto que todo esto tiene un límite. Hay cierta cantidad que corrige, porque básicamente lo que hace es que corrige el tiempo o el avance de la chispa. Lo que hace es retrasarlo para quitar ese golpeteo. El tema es que cuando se llega hasta el umbral, el vehículo ustedes igual lo van a escuchar detonando. Ya ahí es por el tema de mantenimiento que les comenté anteriormente. Entonces, acá lo tenemos. Acá está el sensor de golpeteo. Vean la ubicación. Está prácticamente donde va la parte superior de los cilindros. Ese es el sitio usual, porque ahí es donde precisamente se produce la detonación. Cuando existe la explosión de cada uno de los pistones o cada uno de los cilindros, este sensor está ubicado muy, muy cerca del centro y determina esa vibración. Esa vibración se transmite en una señal que acá la vamos a ver. Acá ya tengo el osciloscopio pegado a la señal, que lo ven por acá, y está aterrizado también para que tenga una referencia a tierra. Entonces, muy fácilmente, este motor, lo que hacemos es emular una detonación y lo hacemos precisamente golpeando. Entonces vean ustedes que se produce una señal bastante particular. Esta señal, vean que no tengo que golpear el motor muy duro. Vamos a ver por acá. No lo tengo que golpear muy duro y sin embargo vean la señal tan grande que hace. Es una señal análoga.
y tiene una amplitud, por supuesto. Esa amplitud es medida por un módulo control y así identifica qué tanto está detonando. En ese momento hace las correcciones. Lo que pasa es que, como les comenté, lo hace hasta cierto punto, no lo hace totalmente hasta eliminarlo, el golpeteo, por eso es que ustedes lo escuchan. Es importante tomar en cuenta que precisamente el mantenimiento es lo que va a hacer que este evento no se dé. El evento siempre se va a dar, pero tiene que verse en menor medida, tanto que usted no lo escuche. ¿Qué es lo que pasa? Que este sensor, al informarle al módulo control que tiene que retrasar la chispa o el avance a lo máximo, lo que va a hacer el vehículo es perder potencia, y cuando pierde potencia, obviamente empiezan los consumos excesivos de combustible y cosas por el estilo, además de la pérdida de potencia en sí. Entonces es importante tomar en cuenta el mantenimiento que se le debe dar, no solo en tunar, sino que, por ejemplo, existen limpiezas que se hacen a nivel de admisión y se hacen a nivel de cilindro para corregir este tema. Recuerden, nosotros hacemos todos estos trabajos acá, con incluso con tasa cero, lo hacemos con Quickie. Hay varios tipos de financiamiento que les podemos ofrecer. Y recuerden, 8462000, si quieren hacer alguna cotización de algún trabajo, o si quieren traerlo para que le ingresemos una cámara y veamos cómo está su cilindro, recuerden, 8462000, estamos para servirles. Saxa, líder en diagnóstico automotriz. Hola, la factura electrónica no debería ser un problema, ¿cierto? Pero tranquilo, te voy a enseñar cómo hacerlo en Tech Talent con estos sencillos pasos. Paso número 1, entra a Google. Paso número 2, busca factura electrónica. Paso número 3, selecciona la opción Tech Talent SEO. Paso número 4, ingresa tu correo electrónico y contraseña e inicia sesión. Paso número 5, en este ejemplo selecciona caja rápida, luego en la parte izquierda selecciona facturas abiertas, luego selecciona en la estrella el producto favorito, dale clic en facturar y después en salir. Muy bien, así de fácil has facturado uno de nuestros servicios. Si deseas aprender más, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. We'll be right back.
Bien, y continuamos con más de Detente y Acelera. Gracias por permanecer con nosotros. Y, pues bueno, qué decirles que es el momento de continuar con el programa en esta oportunidad con la participación de la gente de esta gran empresa ahí en Moravia, como lo es Mil Parabrisas. Tenemos a Wilfrido ya listo aquí en el set, bien acompañado, que nos dijo, ni se me así, ni se me arrime, ya tenemos a quien me va a hacer las entrevistas. Perfecto. Wilfrido, bienvenido, ¿cómo está? Todo bien, Alex. Bienvenido. Muchas gracias. Óigame, ¿qué pasó? No, aquí estamos con la parte... ¿Me cambió? No, no, aquí estamos con la parte bonita de Mil Parabrisas. Muchas gracias. Eso, Gaby. Gracias, Will. Un gustote. Eso. Hey, mátense en ustedes, entonces. Ok, antes de que hablemos un poquito, quiero invitarlos a que... Gaby, a ver qué vamos a hacer la promoción. ¿Qué tenemos por acá? Ojo. Eso. Sí, tenemos por aquí esta entrada al pase o un pase directo al Atenas Car Fest a partir de ya, si mandas un mensajito de texto a través de WhatsApp o de texto, como vos quieras, al 8810-2713. Tenerlo ahí quietecito. Ese ahí, 8810-2713 es de... Mil Parabrisas. Eso. Okay. Estamos 300 metros al este del Mall Lincoln en Moravia. Y Gaby, entonces... 8810-2713 y en ese ponen 5 servicios que hacemos en Mil Parabrisas y estará participando en la entrada para mañana en la actividad de... El Car Fest de Atenas a beneficio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense y también al Hogar de Ancianos. Ok, desde ya entonces un WhatsApp 8810-2713 y estará participando en la entradita que estamos regalando. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tema. Vamos a seguir, Alex. En los programas anteriores veníamos hablando sobre los frenos. Hoy traje la bomba principal de frenos de X vehículo, pero todas funcionan igual. Ok. Tenémela ahí quietecita para que la podamos ver en pantalla, para que nos puedas hablar acerca de esta pieza que nos traes. Ok. Esta pieza es la bomba principal de frenos. Ok, nos vamos a referirnos, veníamos hablando sobre los discos, los tambores, las pastillas, las zapatas y demás. Hoy vamos a hablar sobre la bomba principal. Digamos, en esta bomba principal y en todas vamos a aplicar la física, ok, la ley Pascal. ¿Qué es la ley Pascal? Fue creada por el francés Blaise Pascal y nos menciona que la ley es que la ejerción sobre una presión en un fluido incomprensible, en un equilibrio, que aquí sería la bomba, en un cuerpo sólido, manda el líquido en varias direcciones. Entonces, aquí se aplica perfectamente la ley Pascal, y de hecho eso es lo que hace la bomba principal de frenos. Dígame, ¿cómo hemos aprendido aquí? Óigame, más clarito no podía cantar un gallo. Ok. Aquí en esta bomba principal, todas las bombas principales tienen un mínimo y tienen un máximo, ¿verdad? Mínimo, máximo. ¿Qué nos indica ese mínimo y qué nos indica el máximo? Tenemos que tener cuidado porque no es el mínimo de líquido, no. Lo que nos está indicando es que tiene el mínimo de frenos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos asistir al mecánico porque... las pastillas, las zapatas están desgastadas. Por eso es cuando volvemos a poner, digamos, las pastillas o las zapatas nuevas, otra vez el líquido vuelve al máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando la bomba? Que tiene un máximo de frenado. Va a tener un máximo de frenado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ahí, como atravesándola, vamos a ver. Este es el reservorio, bueno, donde va a ir el líquido de frenos en este caso. Si el nivel va bajando, ¿quiere decir que se está gastando? Es correcto. ¿Que se está gastando el líquido o se está gastando la fibra? No, se está gastando la fibra. ¿El líquido no se gasta? No, el líquido nunca se gasta. Se degrada, como lo hemos visto en diferentes programas anteriores. Bien. Pero él no se gasta a menos que obviamente haya una fuga, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Vamos a ver, y si se empieza a bajar, ¿quiere decir que es el momento de cambiar el líquido de frenos? No, ahí lo que debemos indicar
viene bajando, tenemos un máximo de frenado. Ajá. O un máximo de carne, digamos, de... En las pastillas o en las zapatas. Esto, Gaby, esto nos puede enseñar a nosotros de cómo está la cantidad de carnita de las fibras, entonces. Por supuesto. Ah. Ahí podemos irnos dando cuenta de qué tanto desgaste han tenido, entonces. Eso me gusta. Entonces, cuando nos indica máximo de frenado. Ok. Y cuando tenemos un mínimo, no cometamos el error de rellenar el recipiente. No. Lo que hay que hacer es ir donde el mecánico. Cuando estamos en mínimo, entonces estamos en el mínimo de frenos. Digamos, hay pastillas que vienen que traen un testigo, un segurito, y entonces empieza hay fricción en el disco. Y genera una alarma audible. Una alarma. Pero no esperemos la alarma, sino que simplemente siempre estemos revisando el nivel de líquido. Máximo o mínimo, entonces es máximo de carne, mínimo de carnita. Y Gaby, ¿tú sabes cuánto dura en gastarse las pastillas o algo así? Pues no, yo definitivamente le confío eso a Will, que Will a me ver, lo Will, indique. Cuéntame entonces. Ok, digamos, en nuestro país, que tenemos una geografía demasiado... está en plano, en un momento hay montaña y viceversa, entonces es muy difícil saber cuánto va a durar unas pastillas. Por eso, y casualmente por eso, es que siempre tenemos que fijarnos máximo y mínimo. Cuando estamos en el mínimo, entonces vamos al taller. Y nosotros estamos 300 metros al este del Mall Lincoln en Moravia. Y en este mes vamos a regalar 5... revisiones totales, digamos, no solo de frenos, sino vamos a regalar 5 revisiones generales del vehículo. Vamos a escanear el vehículo, vamos a hacer medición de gases, vamos a arreglar la suspensión y demás. Vamos a tener 5. Hoy no manden ningún WhatsApp porque hoy estamos nada más regalando la entrada a la actividad de mañana. ¿Y cómo sale el tema? Quiero saber. Por cierto, me dijo Marco que va a estar una hora ahí de 7 a 8 de la noche, así que las personas que están participando por la entrada o las entradas al evento de Car Show para el día de mañana, recordarles que la entrada es para el vehículo. En el vehículo pueden entrar las personas que gusten. Puede que el vehículo sea para 2 o para 5 personas. Y pues bueno, qué bien, entrarán ahí. Las entradas, bueno, yo voy a sacar 2 ganadores, uno del WhatsApp y uno del Facebook. Lo único que tiene que ponerme es su nombre y que quiere las entradas. Yo le paso los datos a Marco, que está allá en Zapote. Él va a estar de 7 a 8 de la noche entregando las entradas. Willy, en el caso tuyo, ¿cómo van a hacer? Bueno, ya aquí, rápidamente, vamos a dársela a Santiago Tobal. Él aquí me puso, quiero participar en la rifa, la revisión. ¿Santiago? Santiago Tobal. Ahora ya apunto el número telefónico, don Santiago. Es el feliz ganador de esta entradita. Ok. Gaby, ¿dónde tienes que ir a recoger esa gran entradita? A la explanada del Redondel de Zapote con Marco de 7 a 8 de la noche. Tenés una hora de tiempo para ir a buscar esta entrada e irte directamente a la Atenas Car Fest mañana a partir de las 9 de la mañana. Excelentísimo. Y si tiene una micro coaster, se salvaron todos los amigos. ¿También? Pues no seas así. Vale 3,000 pesos la entrada, hombre. Y es para ayudarle al grupo. Ya, y si tiene el carro de los pirulos, ahí va lleno. Lo bueno es que también puede colaborar con las ventas de comidas, refrescos, sí, claro, y también que va a tener por ahí. Es cierto, llegué con hambre porque hay los perros calientes de la semana pasada. Ahí están. Will, usted llegó tarde, ¿ah? No, pero yo lo comí abajo. ¿Ah, sí comiste? Claro. Eso yo estaba. No me iba a ir en blanco, por favor. Excelente. Will, ¿algo más que agregar con este tema tan interesante que es el tema de los frenos? No, estamos del Mall Lincoln, 300 metros al este. Recuerde nuestro número telefónico 2241-3991 y estamos del Mall Lincoln, 300 metros al este. Excelentísimo. Gaby, ¿algo más que agregar de nuestro compañero de Mil Parabrisas? Mil Parabrisas, todos los servicios que tienen en la dirección, ahí en Moravia. Y también importante conocerse todos los servicios que ellos nos ofrecen y también visitarlos para que nos dé los mejores servicios, tanto en frenos y todo lo que van a estar rifando próximamente, ¿verdad? Eso, Gaby. Totalmente contratada.
Ya vio quién va a pagar. Eso. Perfecto, nos vamos a ir ahora con un material que tenemos de la gente de CompuAutos. Enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Buenos compañeros en el estudio y todo el público televidente de Detente y Acelera, un gusto saludarlos acá desde las instalaciones de Taller CompuAutos ubicados en Santo Domingo de Heredia. Normin, ¿cómo estás? Todo bien, doña Mari. Todo bien, gracias a Dios. Normin, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es sistema de enfriamiento. ¿Por qué se nos daña el radiador o por qué nos calienta el carro? O ¿qué debemos hacer? O ¿cuáles son los síntomas? Ok, bueno, en este caso nos llegó un carro, ¿verdad? Un vehículo con problemas de calentamiento, el cual tenía o tiene una fisión en el radiador que es muy leve, pero el carro al elevar la temperatura, obviamente, si no andan, primero que todo, si no andamos coolant y andamos agua, el agua llega a condensar y no vamos a ver la fuga, ¿verdad? Entonces, por eso también es recomendable echarle coolant al vehículo. También que los tanques del radiador son plásticos y estos con las altas temperaturas llegan a tostarse y se llegan a desquebrajar, se llegan a reventar, hasta se puede un tanque explotar, ¿verdad? Tanta temperatura que tiene. Entonces es muy común en los tanques plásticos que suceda eso. Ok. Aparte de eso, importante también revisar las mangueras de enfriamiento, los tapones del radiador. Lo podemos hacer como una revisión visual, que hasta el mismo cliente puede hacerlo con el carro frío, ¿verdad? Ver también la cantidad de líquido a veces que tenemos en el tarro auxiliar, ¿verdad? Nos puede determinar si tenemos alguna fuguilla o algo así. Sí, correcto. Sí, es importante tener en cuenta eso, lo del tema del depósito auxiliar, porque cuando el radiador se queda sin agua, se queda seco, el tanque auxiliar es para eso, para auxiliar el radiador principal y que no se nos vaya a calentar o sobrecalentar el vehículo, ¿verdad? Entonces, por lo general, los niveles de todo tipo de líquidos, ya sea coolant, hidráulico y frenos, siempre tienen que mantenerse. Si se baja, es porque estamos teniendo una fuga y no nos estamos dando cuenta o algo pasa, ¿verdad? O que el líquido está muy malo, pero siempre tienen que mantener el nivel. Ok, bueno, en este caso revisamos, le pusimos líquido refrigerante de Freestone, nos dio la coloración rojita, que nos indica que hay fugas, ¿verdad? Y esa es otra parte muy importante a tratar, y siempre lo hemos dicho, es importante usar un buen líquido de radiador, porque si utilizamos muchos de los que hay en la calle, que son agua con colorante, estamos igual poniéndole agua a nuestro radiador. Entonces, pues Oscar siempre lo recalca y es muy importante usar un líquido de radiador que cumpla con todas las especificaciones que se necesitan y que traiga los aditivos para proteger nuestro sistema de enfriamiento. Entonces, bueno, a partir de ahí, que pongamos un buen coolant, que pongamos un buen tapón, que hagamos las pruebas pertinentes, revisar mangueras, gasas, todo lo concerniente para evitar, pues, futuros problemas en la parte del radiador, porque no solo me afecta el radiador, me afecta también motor, transmisión y un montón de cosas más que van ligadas al sistema de enfriamiento y que, pues, podemos frenar a tiempo. A veces, Normin, pasa que nos pasó, se dañó en el camino y no había forma de verlo antes. Sí, correcto, doña Mari. Bueno, en ese caso, no queda más que, como quien dice, pedir grúa, ¿verdad? Sí. Pero, como te comentaba anteriormente, las revisiones que se hace, que el cliente puede hacer una revisión visual del estado de las mangueras, más que todo en las mangueras principales de radiador, si están accesibles, tocarlas, que no se sientan como cáscara de huevo, ¿verdad? Cuando se sienten así las mangueras es porque realmente están muy malas y en cualquier momento se pueden dañar. Entonces, sustituirlas, y el coolant es muy importante, un muy buen coolant para que la temperatura no se eleve y no vayan a sufrir daños al motor. Incluso las gasas, ¿verdad? Son súper importantes estar pendiente de que estén en buen estado y estarlas reemplazando también. Sí, las gasas, por lo general, este tipo de gasas originales, cuando uno las abre, pierden la tensión y uno vuelve a poner la misma gasa sobre una manguera nueva, ya no va a sellar de la misma manera, ¿verdad? Como cuando viene nueva. Entonces es recomendable también cambiarla por una gasa de mejor calidad. Sí. Acá siempre que hacemos el trabajo de cambiar una manguera, cambiamos todo lo que es gasas, tratamos de poner tapón nuevo, líquido de radiador,
sea, lo ideal es que se vaya el carro en perfectas condiciones para evitar que tal vez un detallito de estos haga que pues el vehículo vuelva a fallar. Vemos todo tipo de vehículos, reparamos su radiador, se lo cambiamos, hacemos pues todo el trabajo completo, mangueras, todo lo que es sistema de enfriamiento, se lo puede encontrar acá en CompuAutos, de la mejor calidad y por supuesto con manos de los expertos. Así es, doña Mari. Bueno, cualquier cosita estamos para servirles, también recordarles a los clientes que vemos todo tipo de vehículos, desde los más viejitos a más modernos, ¿verdad? Llevamos el carro a Riteve, sacamos su cita y bueno, para que se dejen venir también, ¿verdad? Exacto, hacemos revisiones, ya sea, bueno, tenemos el equipo, lo que usted tal vez no pueda hacer en su casa o no lo ve visualmente, puede venir y con mucho gusto le hacemos una prueba del sistema de enfriamiento para que sepa cómo está todo el sistema en su vehículo. Con esto nos despedimos y los vemos la próxima semana. Saludos a todos y les damos el pase a los compañeros del estudio. Freestone, el mejor aditivo para el sistema de enfriamiento de su motor, le ofrece protección real tanto en altas como en bajas temperaturas. Evita la corrosión y oxidación, alargando la vida útil del motor de su vehículo, mejorando el rendimiento. No se evapora, es biodegradable y su color verde fluorescente sirve como detector eficiente de fugas. Además, cuenta con una línea exclusiva para vehículos diésel. Freestone. Siempre un paso adelante. Bien, y ya de regreso, gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, gracias a Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Continuamos con más, por supuesto. Es en esta oportunidad cuando nos encontramos con otro profesional en el área de la mecánica automotriz, como lo es el señor Jonathan Vargas, de Repuestos Mitsubishi Alajuela, ubicado ahí en Río Segundo de Alajuela, frente al cementerio. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Preparado para el día de mañana? Preparado, mañana vamos a estar, si Dios quiere, desde temprano. ¿Se pasa por mí? No. ¿Por qué? No, papá, porque si a mí me da la gana quedarme o venirme más temprano, yo no voy a estar dependiendo de nadie. Ahí vamos a estar. Sí, pero conmigo no se va. Bueno, es parte del jolgorio que tenemos siempre en el programa. Sacar no, esa serio. Picardía. No, es jolgorio. Es en serio, yo no lo voy a llevar. Muchas gracias. Pague los 3,000 de la entrada. No importa. Ok, listo. Pero, Will, ¿usted me lleva? Yo lo llevo, claro que sí. Ay, tenía que ir el otro día a secundar. Claro. No, la verdad es que es algo... en la carreta, muchas gracias. No, es parte del jolgorio. En verdad, cuando es una acción benéfica, no importa, vamos en moto, en bicicleta. A pie. Ay, hay que decirle a Gerald. Que vayan a bici. Gerald está en Panamá. Se salvó.
Bueno, luego no me reclame el tiempo. No. Que me falta el tiempo. Bueno, hoy venimos a mostrar qué pasa cuando el testigo de la 4x4 o el antiloca, lo que me acabas de nombrar, por ahí estaba, me está parpadeando y no sé por qué es. Es un aviso, son dos cosas muy importantes. Están los repuestos, pero la idea es que ustedes puedan conocer. Una de las piezas es esta valvulita, que es la 4x4, ¿verdad? Esto tiene una longevidad. Sencillamente, cuando hay una que está dañada o las dos, sencillamente él no va a poder absorber las uñas que utilizan en la manga de donde va el diferencial adelante. Que en este caso, este sería, vamos a abrirlo, este sería el que nos da el aviso. Okay, vamos por acá. Ah, ese es la otra pieza. Esa es el que da la manga. Sí, vamos a ver ahí si lo podemos ver. Ahí nuestro queridísimo. Tenga paz. Sí, aquí está el sensor. Ese es un sensor. Sí, ese es el que va en la parte de la manga, que es el que nos da el aviso para activar. Por medio de las válvulas, eso lo activa y nos da lo que se... O sea, prácticamente se cierra el ciclo para que active la 4x4. Ok. Yo estoy aquí con la lámpara por detrás del dash para que ustedes también puedan ver este tema del antiloco. ¿Con cuál lo vas a grabar, Jeremy? ¿Con la 1? La 3, ok, tíreme la 3 aquí. Vean ahí donde yo le puse un obviamente, ahí le puse esta luz. ¿Lo podemos acercar, Jeremy? Para que se vea un poquito más ahí, no sé si podemos meternos un poquito. Métase ahí sin miedo, sin problema. Ahí, ¿qué categoría? Es que papá. Oye, claro. Como que si estuviera en el carro puesto. Claro, Alex, sí es muy importante saber de que cuando tenemos una luz indicatoria que nos está dando problemas, es hora de llevarlo al mecánico. Y número uno, lo primero que él va a hacer es escanearlo para ver si por ahí anda el problema. Pero también hay que hacer mediciones y también hay que sacar el repuesto para ver si es eso lo que está dañado. ¿Cuántas veces un mecánico saca el repuesto, pone el repuesto y listo? Tienes razón. Y eso ha pasado infinidad de veces, ¿cierto, Will? Sí, es cierto. Muchas veces nosotros nos basamos en lo que nos dice el escáner, pero nunca leímos la lectura, nunca revisamos antes de desarmar, sino que vamos a la segura, es esto, y estamos viendo para otro lado, ¿verdad? Entonces, para eso existen, ¿cómo probarlo? Hay probadores de sensores. Sí. Pero si no, también uno puede hacerlo en la empírica. Ahora en el internet eso abunda fácil, ¿cómo revisarlo? La idea es siempre la mecánica a la preventiva. No, o sea, el prevenir antes es una idea siempre que se ha tenido un concepto que es la cultura de esa mecánica. Poderles enseñar y no tener el daño. ¿Cierto, Alex? Pues sí, la verdad es que el programa básicamente de eso es lo que se ha tratado a lo largo de estos 14 años que tenemos, convirtiéndolo en un programa líder en el tema de la mecánica automotriz, el primer programa en la historia de Costa Rica en la televisión nacional que desarrolla el tema de la mecánica automotriz de una forma no técnica, sino más bien práctica, en un idioma muy tico. Nos dijera un crítico de televisión de una forma coloquial, así fue como lo dijeron con Detente y Acelera. ¿Qué es lo que queremos? Que usted pueda identificar un problema en su vehículo de una forma sencilla y que pueda saber dónde puede ir o por dónde puede andar el problema. Si usted se encuentra en su vehículo, si tiene una Mitsubishi Montero, se le enciende la luz del lock, como le estábamos viendo ahorita, puede que tenga relación con algunas de estas partes que está trayendo Jonathan Vargas, que tienen relación con esa luz. Hablaba él precisamente de estas piecitas, por ejemplo, que son los vacíos. Les voy a ser franco, en algunas oportunidades he visto que este ducto que está aquí, vamos a ver ese, gracias papá, se quiebra. Algún mecánico viene, le pone goma loca, Super Bonder, y lo pega, y luego le instala la manguerita que va aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces al ponerle Super Bonder o la goma loca se va por dentro y sella el ducto y deja de trabajar. Ven, eso es un tubito. Estas cosas son las que afectan y hacen un problema. Alex, y
Si le damos vuelta, aquí vemos dónde va el conector. Esa aquí bobina se puede medir. Estas son bobinas, precisamente. Esta piecita es una bobina y aquí está el conector también. Estas partes son importantes estar al tanto de ellas. Yo, bueno, puedo decirlo, a mí no me ha ido mal las veces que he acudido donde Jonathan Vargas para que me ayude a solucionar uno de estos problemas. Alex, otro sensor, este sensor... Bueno, son parecidos. No, la diferencia es que ese es el que nos va a dar la indicatoria. ¿Ah, adelante? ¿Sí? Y estos son de la cachetona, los que van en la parte del transfer atrás. Ah, ese es el que va en el transfer. Ahora, sí. ¿Qué pasa? Porque eso aquí internamente es un resorte. Ajá. Él se puede vencer. El resorte puede llegar a vencerse, claro, por el uso. Claro. Sí, él tiene que tener una tensión. Y por el no uso también, porque él va a estar estripado. Bien, eso es cierto. Hay partes en el vehículo que por falta de uso se dañan. Ay, perdón. Veo este que tiene como un balín. Es un balincito. Es, ¿sí?, un balincito. Es que, bueno, tenemos todos los tipos. Está el de pin y el de balín. Ok, este de balín tiene unos orificios, me imagino que para lubricación. Correcto. ¿Verdad? Pero aquí no sé si se logran apreciar unos ductos o unos orificios. Unos orificios pequeñitos. Muy pequeñitos, ahí están, que son para el tema de la lubricación. Y vemos aquí cómo ese balincito ingresa y sale. Esa va a ser la misión de él. Parecido a este otro que es de pin, miren, el pin entra y sale. Esto es interesante, esto me gusta porque la gente lo puede apreciar y puede conocer más acerca de estos sensores. Uno es para el transfer y el otro es para la parte de la manga. Sí, y bueno, y si ves, aquí los conectores son diferentes. Ah, bien, excelentísimo, eso me gusta. Vemos los dos conectores, vamos a ver. Voy a quitarme el de balín y voy a traerme dos que son muy, muy parecidos en la parte de acá. Vean que los dos son muy parecidos, de hecho podría decir que son... Son idénticos. Que son idénticos, son de pin, los dos pines bajan, miren, aquí están. Y si tienen una diferencia, que es en el tema de la conexión. Aquí están los conectores y los conectores sí tienen diferencia. Tienen diferencia en el color, tienen diferencia en el tamaño del pin, en la parte interna, en el grosor del pin. Esto es importante porque podríamos perfectamente comprar el repuesto que se nos parece, pero que no es, y al final de cuentas nos va a dar un problema. Sí, por eso es que existe una diferenciación. Ese es el café y ese es el negro. Existe el blanco se queda en el centro. Entonces, en la cachetona son 5, pero son 2 iguales. Okay. Son 2 cafés y 2 negros y 1 blanco. Cierto. Va el blanco, que el blanco va en el centro, ya me acordé. Va en el centro, viene uno del extremo, el otro extremo, y los dos justamente quedan atrás. Por eso muchas veces la gente nos llama y nos dice, los bajé y se me olvidó. Necesito, sí, que me ayude, sí, cómo, sí, es que claro, se pone y todo lo demás. Vamos a ver, es que vos tenés la dicha, la oportunidad de que sos especialista en un área. Entonces a vos te dicen tal y ya vos sabes dónde va por tu experiencia. Pero tal vez una persona que esté empezando en el tema de la mecánica automotriz y empieza a travesear, como es lo normal, que todos empezamos ahí aprendiendo, tocando, y desarmamos y luego decimos, ¿y dónde iba esto? Y da señales diferentes. Bueno, eso resulta que la señal es la misma, pero si no la pones en la ubicación necesaria, sencillamente vamos a tener problemas. Ahora, ¿dónde voy y me encuentro el profesional, el experto, el conocedor en este tema? Claro. 8935-2411, ya sea por WhatsApp, una llamada, un mensaje, 2449-2518 o 2430-3676. Siempre estamos atentos a poderle brindar toda la ayuda necesaria, ya sea que nosotros nos desplacemos a donde usted tenga el desperfecto con su vehículo o que se llegue a nuestras instalaciones. La idea siempre es poderle dar esa mano de ayuda y esa mano de calidad, como lo ha sido siempre nuestra empresa. Para nosotros es un gusto poderle servir. Excelente, Jonathan. Ahora nos vamos a ir con la gente de Promer, todo en promocionales. Y enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Un programa más de Detente y Acelera. Tengo un producto muy bonito que ustedes lo han visto muchas veces, pero usted no sabía que yo también lo puedo vender. Se lo puedo dar a usted al mejor precio de San José en toda Costa Rica sin cobrarle la encomienda. Nosotros asumimos el costo de la encomienda. Son los útiles
y bellos y coleccionables botones publicitarios. Vea qué bonitos. En esos botones publicitarios que la gente se los pone en las camisas, en las gabachas, va información importantísima de su negocio, como por ejemplo, nadie vende más barato que farmacia. O por ejemplo, pruebe nuestra nueva hamburguesa, o este es nuestro nuevo horario. Los hacemos a full color, vean qué bonitos, a full color, a un precio verdaderamente especial. Tenemos en dos medidas de 4 centímetros y de 5.5 centímetros. Estos son de 5.5 centímetros. Lo hacemos rápido y es un producto coleccionable que la gente va a guardar con mucho cariño y sirve para mandar información bien importante de su empresa a los clientes que lo visitan. Usted lo habrá visto en ferreterías, en tiendas por departamentos, en restaurantes de comidas rápidas y en su negocio. Llámenos al 2258-3544 y será un placer que su negocio entre en el mundo de los botones publicitarios o pines publicitarios. Nuestros botones tienen una característica muy especial. Vea qué bonito, en la parte de atrás es plástica. Ellos vienen con una recubierta plástica aquí al frente y atrás trae plástico para evitar que se derrumbe. Este es un artículo de mejor calidad del que es todo metálico, porque hacemos la diferencia. En Promer hacemos la diferencia. Recuerden que vendemos al mejor precio de San José en toda Costa Rica, de frontera a frontera, de mar a mar. Con muchísimo gusto le mandamos su pedido, su orden de botones publicitarios o pines publicitarios impresos a full color y nosotros no le cobramos la encomienda. Nos pueden seguir en Facebook. En Facebook hemos estado lanzando muy buenas campañas con productos nuevos, con ofertas, con promociones. Así es que entren en nuestro Facebook o, como les digo siempre, en cualquier navegador nos buscan como Promer, P-R-O-M-E-R-C, y ahí nos encuentran. Por el teléfono o por el Facebook o por nuestra página web, será un placer atenderlos. Y otro artículo del que les quiero hablar, ya estando en el mes de las madres, en el mes de agosto de las madres, son de nuestro set de pajillas y nuestro set de cubiertos. Estos cubiertos que viene la cuchara, el tenedor y el cuchillo, los tenemos a muy buen precio y nosotros le grabamos en láser el logotipo o el nombre de su empresa. Durante este mes y con motivo del Día de la Madre, para que usted le regale a las mamás, les estamos regalando el costo de imprimir en la bolsa. ¿Ves? Es una bolsa ecológica, es una bolsa de manta. En este mes de agosto, usted puede llevarse el set de cubiertos, cuchillo, tenedor y cuchara, y nosotros le regalamos la impresión de la bolsita de manta a una tinta. También tenemos el set de cubiertos Plus, que es el que le agregamos la pajilla. Viene la pajilla y viene con su cepillo o hisopo limpiador. Entonces es súper higiénico y nos puede comprar solamente la pajilla con el hisopo, que viene en una bolsita, o nos puede comprar solamente el set de cubiertos o el set Plus, que es al que le adicionamos las pajillas. Así es que recuerden que durante este mes de agosto, con motivo del Día de la Madre, les estamos ofreciendo que si nos compra las pajillas, el set de cubiertos o el set de cubierto plus, que es el que incluye la pajilla, le vamos a regalar totalmente gratis la impresión en la bolsa de manta a una sola tinta. ¿Quiénes somos? Somos Promocionales Promer. Calidad, compromiso y costo correcto.
ASAXA, líder en diagnóstico automotriz. Excelente, ya estamos de regreso. Qué buenísimo. Oiga, qué rapidito pasa el tiempo. Tenemos este equipo de profesionales. Jonathan Vargas, ahí tenemos a Don Will, tenemos al profesor Nájera, que ya está con nosotros, todo este equipo de profesionales listos y prestos a las consultas que ustedes nos están haciendo a través de los diferentes medios, WhatsApp, Facebook, y bueno, por supuesto, también vamos a abrir las llamadas telefónicas. Hoy no vamos a tener la ruleta con el tema de los premios porque... los premios van para mañana Atenas. Sí, vamos a tener la ruleta ya actualizada porque hay una serie de premios que no estaban en la ruleta y que ahora sí se están incorporando. Así que nos van a disculpar. Dice por aquí, vamos con las llamadas. Dice, ¿cómo se puede determinar si las llantas están deformadas solo con esa máquina que le da vuelta a la llanta o se puede ver a simple vista? Excelente consulta. Profesor Iván Nájera, me ayuda. Ahí lo que ocupamos es al menos hacer una inspección visual. No necesariamente tenemos que sacar la llanta del vehículo para ver realmente que está formada. Con solo levantar el automóvil y girar la llanta un poco con la mano, podemos darnos cuenta si la llanta tiene algún ahumamiento. Excelente. Dice por acá otra consulta. Ya ahorita sacamos los ganadores con las entradas. Ya casi. Sígame enviando usted que quiere ir a participar con el evento de mañana, que va a estar lindísimo. Y con gusto, yo ahorita levanto los dos nombres de los dos ganadores para que puedan asistir al evento ahí en Atenas. Son dos entradas y la entrada es para el vehículo. En el vehículo pueden ir 5 personas perfectamente. Dice por acá... Randall Solano dice, buenas tardes, yo tengo mi carro al 100%, gracias por la ayuda de ustedes. Viendo el programa, le habíamos recomendado la limpieza de inyectores y dice, era la limpieza de inyectores del vehículo. Muchísimas gracias, don Randall Solano, por su comentario. Esto lo que hace es pues, de hacernos sentir muchísimo, muchísimo mejor, de verdad que sí. Vamos a ver, tengo por acá, dice... Dice, aquí está. Dice, buenas, quería saber si se puede alinear al 100% las llantas traseras en un Toyota Corolla 2004, versión americana. El carro tiene truss. ¿Se podrá? Profe Nájera, dice truss, no sé cómo se pronuncia. ¿Usted me ayuda? Es que no sé. No sé qué es. T-R-U-S-T-R-U-H-S. No sabría decirte qué es eso. Voy a buscarlo en internet mientras usted me ayuda. Truss, okay, vamos a ver qué es Truss. Un vehículo año, un Toyota Corolla 94, 2004 me dice, ¿verdad? Dice, 2004, versión americana. Es un vehículo que en la parte trasera no tiene ajuste, es un eje rígido como hemos hablado en otro momento. Si el vehículo tiene algún problema estructural en la parte trasera, pues habrá que determinar qué tan grave estará los ángulos de alineación para ver realmente si se puede corregir. Si no está así como que muy grave, realmente podemos colocar en el vehículo, en la parte trasera, el GAO 900, que es la herramienta especial con la cual nosotros podemos corregir los que son problemas de inclinación o los problemas de convergencia. Todo sería realmente pues, hacer un diagnóstico y ver realmente pues, qué es lo que está pasando con el automóvil. Muy frecuentemente, pues no solamente los Corolla, los Toyotas Tercel, también los Chevrolet Aveo, los Kia Picanto, son vehículos que la parte trasera es un eje rígido, es como una carreta, pues solamente es un eje con dos llantas. Entonces, frecuentemente la alineación en la parte trasera de este tipo de vehículos llega a perderse y es ahí donde vienen los problemas de desgaste de llantas. Excelentísimo. Tenemos una llamada en línea, así que vamos con ellos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Primero felicitarles por el programa, era para hacer una consulta sobre lo que habló el señor de la Mitsubishi. Aquí está Jonathan, sí, adelante. Dale, amigo, lo escuchamos. Sí, adelante, lo escuchamos. Ok, la luz del antiluz la tengo encendida hace meses, yo creo que hace años, pero no me da ningún problema, creo que funciona la doble perfectamente, según yo, hasta donde la he probado. Ok. Jonathan, tiene la luz encendida desde hace tiempo. ¿Qué puede ser? ¿Qué problema le está dando? Él percibe que sí está trabajando la 4x4. Ok. Recordemos que esa es una luz indicatoria. Hay que escanear, como lo repetí anteriormente, para poder revisar por qué está encendida, si es alguno de estos sensores o si son los sensores del ABS. Entonces,
lo más importante es traerlo para no alargar más el proceso o vaya a dañar piezas importantes. Ahí está mi número de teléfono, 8935-2411. En dado caso que usted no pueda llegar al lugar, pues, nosotros podemos desplazarnos hacia su lugar y se lo escaneamos y le decimos por dónde anda. Yo le puedo mostrar con el escáner o sea, en vivo qué es lo que está dando la lectura y por dónde anda el error. Excelente, don Diony Quesada, saludos hasta calle Quirós en Santa Bárbara de Heredia. Don Diony, si me puede confirmar si ya pasaron a recoger el premio de su sobrina, donde Jonathan, no sé si ya pasaron donde Jonathan a recogerlo. Ahí está, hoy por cierto lo vi en el... Ahí está, don Diony, ahí está el premio de ustedes para que lo pasen a retirar donde Jonathan todavía. Nos dice que tenemos una llamada en espera, vamos con esta llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Sí, buenas. Bienvenido, Ari. Gracias por estar con nosotros. Sí, aló. ¿En qué le podemos ayudar? Es para hacer una consultita ahí mecánicamente. Por supuesto, adelante. Sí, es para preguntarle, tengo un chiquito metro, es el motor 1000, 3 cilindros, que últimamente siento que en el radiador como que se le pasa aceite al radiador. Ay, 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 ay. Cuando yo le reviso el agua, le veo una latita chiquitita, pero... Pero ya, okay. Estoy con esa, si es el cabezote que me está fallando, vea, el empaque, o qué podrá hacer. Como dicen por ahí popularmente, vamos a hacer las cosas para parar de sufrir. A ese vehículo lo que tiene que hacerle es una prueba de fugas y de compresión a ese motor. Eso es lo inicial. Uh-huh. Sí, en la prueba de fugas y compresión, el mecánico va a determinar si el problema está en el cabezote o por dónde puede andar. ¿Por qué? Lo que van a hacer es meterle aire a presión a cada uno de los cilindros para ver por dónde puede estar saliendo esa compresión, dónde está la fisura, y si tenemos mezcla de agua con aceite, ellos hacen una prueba donde posiblemente va a ver usted cómo burbujea el radiador. Entonces, el mecánico tiene que hacerle esa prueba. Son dos pruebas, es la prueba de compresión y prueba de fuga de motor para determinar este problema. Wilfrido, ¿me puede ampliar el criterio? Sí, eso es lo correcto, hacer la prueba de fugas y desgraciadamente, sí, eso es lo que pasa. Puede llamar al 2241-3991 o en el 8810-2713, lo puede llevar con mucho gusto al negocio y le hago la prueba de fugas. Sí, una última pregunta, nada más. Sí, señor. Carrito, a mí no me gasta ni una gota de agua. Ok. No es ni una gota de agua, nada más es cuando yo le reviso el agua, está la el aceite. El aceitito, o sea, okay. No es mucho, pero sí. Lo idóneo es hacer esa prueba para poder determinar a tiempo antes de que un problema sea más grande. Eso es lo que yo consideraría en lo personal. No sé, Jonathan, ¿tenías algo más? Sí, Alex, bueno, yo iba a sacar aquí un bloque que hay, pero muy posiblemente en alguna parte del empaque. Ajá, hay un bloque, tenemos un bloque, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un bloque. Dame un segundo, en alguna de las partes fue que se le pasó, entonces por ahí es donde anda. Y aquí, sí, pero no, gracias, todos, pura vea. Tonto. ¿Con ese cuerpo? Con ese cuerpo, o sea, pidiendo ayuda, bárbaro. ¿Pero con la edad? Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Entonces, tenerlo ahí quieto para que la cámara ahí se nos acomode. Ahí tenemos un marcadorcito que está en la gaveta. A ver, Corsi. El empaque llegaría ya no a está. Colocarse en esa parte y aquí es donde él, en teoría, ya caminó. Debería bueno, de hacer el buen sello. ¿Okay? ¿Qué se habrá hecho, el marcadorcito que yo tenía aquí? Aquí ya podemos caminó. Ver algunos ductos por donde circula el agua y otros por donde va a circular el aceite, como es en ese caso, ¿verdad? Que sencillamente, si él en alguno de estos falla, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos contaminando el aceite hacia el agua. Entonces, por eso es que tenemos eso. Muy importante revisarlo y lo más importante sería ver en dónde es que estamos teniendo el daño, ¿verdad? Y cuando lo destapamos, nos damos ya cuenta de dónde está la veracidad del problema. Excelente. Ojalá que le haya quedado un poquito más amplio el criterio al televidente. Vamos a irnos con un corte. Ya regresamos con más aquí en Detente y Acelera. We'll be right back.
condiciones especiales en ruedas traseras. Equipo de última tecnología. Somos especialistas en alineamiento ultramar. Análisis en tercera dimensión. Alineado y tramado Nájera. Búscanos en nuestras redes sociales o contáctanos al WhatsApp. Estamos ubicados en la Lima de Cartago, contigua a Laboratorios Stein, porque hay un especialista para cada servicio. Hola, la factura electrónica no debería ser un problema, ¿cierto? Pero tranquilo, te voy a enseñar cómo hacerlo en Tech Talent con estos sencillos pasos. Paso número 1, entra a Google. Paso número 2, busca factura electrónica. Paso número 3, selecciona la opción Tech Talent SEO. Paso número 4, ingresa tu correo electrónico y contraseña e inicia sesión. Paso número 5, en este ejemplo selecciona caja rápida. Luego, en la parte izquierda selecciona facturas abiertas. Luego, selecciona en la estrella el producto favorito. Dale clic en facturar y después en salir. ¡Muy bien! Así de fácil has facturado uno de nuestros servicios. Si deseas aprender más, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Ya estamos de regreso. Wilfrido, quería ampliar un poquito el criterio de la consulta de la persona que nos hablaba acerca de que el aceite está empezando a percibirlo en el radiador, en el sistema de enfriamiento. Gracias, señores. Will, amplíame ese criterio, me decía. Es que, digamos, me quedé pensando la situación y he visto también, digamos, si el carro fuera automático. Lo he visto muchas veces que se les ha se ha fisurado el radiador internamente y se ha mezclado un poco con el aceite de la caja. ¿Qué ocupa, Jonathan? Es que ahí tenemos un radiador de nosotros. Vamos, tenemos la caja de Pandora. Pero vea todo el mundo ayudando, qué lindo, ¿verdad? Cuando uno está solo ahí, haciendo la mueca. Sí, tenés toda la razón. Will, va a ver si entre tres se van a desarmar el banquito. No, no se pudo sacar. ¿Qué? ¿No pudo? No, está bien pegado. No. Deme en campo. No podemos quedar mal. Si ya dijo que lo tenemos, tenés que sacarlo. Ahí está. Espérate que está ese cabezote ahí. Espérate para quitar esto. Hay que ir a botar este. Ah, el cuerpo va a mirar. Ahí está. Y salió. Salió, no, lo saqué. Gracias. Okay. Se lo sostengo y usted va por allá y nos amplía, profesor. Gracias. Estoy acomodando. Ve, digamos, aquí podemos observar, digamos, donde estas son las líneas de aislamiento del aceite de la caja automática. Téngalo quieto, ¿ah? Digamos, aquí podemos observar en la parte inferior del radiador donde están las tuberías. Despacito la mano, papá. Que enfría. Tome, Will. Ahora sí, vamos de nuevo. Empiece. Okay. A ver. Aquí se ven las tuberías en la parte inferior del radiador. Ajá. Donde ahí pasa el aceite de la caja automática. Perfecto. Entonces puede ser que puede tener una pequeña fisura en la parte interna. En la parte interna, y entonces se esté mezclando el aceite de la caja con el radiador. Elemental, mi querido. Entonces, tenía razón. No, es que desafortunadamente no lo pude atender bien, pero por eso le invito a que vaya al negocio y ahí lo podamos revisar absolutamente todo correctamente. No se diga más, papá. Tenemos llamada en espera. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Mi nombre es Gilbert Jiménez.
Es un gusto, Gilbert, que esté con nosotros aquí. Gracias por su apoyo. Gracias, muy amable. En mi consulta, yo tengo una Mitsubishi Montero 2004, es manual. Ajá. Tengo un problema con la dirección. La caja la llevo a un taller y me le hicieron algo en la dirección, en la bomba principal de la dirección, creo que es. Pero ahora cuando trato de ir a algunos momentos, la dirección se pone dura y me cuesta volver ella, pues lo único que se pone suavecita. Entonces yo quisiera ver si ustedes me pueden recomendar qué debo hacer, si hay que cambiar la bomba principal, llevarle un taller nuevamente, o no sé, porque cuando gira a veces rápido, ella se endurece. Qué buena consulta. Recuperar nuevamente la dirección. Ve, amigo, no me corte, quédese por ahí. Hablábamos de un tema con la dirección hidráulica y precisamente la semana pasada, si no me equivoco, fue, o la antepasada. No, la semana pasada. La semana pasada, donde veíamos un video con el profesor Iván Nájera, especialista en alineado, en tema de que un vehículo tenía la dirección demasiado suave. Yo, en lo personal, sí me he encontrado con direcciones hidráulicas que se ponen duras. Ahora, Jonathan, especialista en Mitsubishi Montero, ¿qué puede ser lo que está haciendo que la dirección se ponga dura? La consulta fue que él llevó a reparar. Para mí, se la empacaron. Pero el problema que él está teniendo es posiblemente internamente en la bomba ya haya un desgaste en los álabes. Por acá teníamos también una bomba, pero ahí si no se. Dame campo, ¡va de nuevo! Entonces. Correte, vos. Entonces, cuando la tenemos, sí, por ahí andaba, yo la había traído. Voy a buscarla, síganla. A la hora que se ha desgastado esa pieza, sencillamente ahí tenemos que reemplazarla. Estas son las únicas piezas que no se puede reemplazar. Lamentablemente se desgasta. Ahora, me dijo que era una cachetona. Si fue la cremallera, porque es que se no utiliza, la bomba, la dirección la utiliza arriba y la cremallera también. Entonces, si lo que le repararon fue la bomba, habrá que ver cómo está la cremallera. Ahí está. Es correcto. Y aquí está, justamente. Ay, papá, claro. ¿Sabe? Vea, esta caja vale plata. Hacemos un carro aquí. ¿Qué? Aquí la tenemos. La caja de Pandora, famosa por eso. Entonces, la consulta mía sería muy fácil. Llévenme las instalaciones y yo con mucho gusto. Enséñeme los álabes. Enséñeme. Vienen aquí, Alex. Bueno, esta debería de estar por ahí, los álabes. Pero no, ya aquí, estás pidiendo mucho. Usted me la trajo así. Aquí son donde Alex. ¿Qué? No se estrese. Es aquí no donde estoy estresado. Ya hay nada. Usted. No me estrese usted. Aquí lo voy a dejar, véalo. Justamente en estos, aquí es donde él debería ir. Cada vez que él se va abriendo, él se mueve para sus lados. ¿Ok? Eso es lo que se desgasta. Y justamente esta bomba, yo me acuerdo que la habíamos traído porque estaba desgastada. Ah, aquí se logra divisar. Aquí donde tenemos más brillo. Ahí se ve, Alex. No sí, sé si lo logra divisar. ¿Ves ahí donde tiene más blanquito y el otro más negrito? Ahí es correcto. Ahí, Will. Ahí. Esta bomba tenía ese daño y tenía ese mismo problema que usted nos está mencionando. Entonces, con gusto. Yo diría que me lo llevara a mis instalaciones, 8935-2411, saca y ahí mismo yo le muestro por dónde está el problema para que no haga la inversión más de lo que se ha hecho y corregir el problema. Diga, don Will. Hay otro disculpe, amigo, no me corte, espérese, Will. Hay otro detallito que la gente no toma en cuenta. Cuando mandan a arreglar, muchas veces mandan a reparar también la manguera del hidráulico. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que digamos, usted ve la manguera que es el mismo grueso, pero internamente en Costa Rica no hay ninguna manguera que sea igual, del mismo diámetro que las originales. Entonces, el fluido... No corre igual. No, de hecho, Alex, le provoca un sonido totalmente diferente. Con okay. Mucho gusto, amigo, estamos para servirle. ¿Le colaboramos, amigo, con la consulta? Sí, bueno, muchas gracias, muy amable. Para servirle a la orden, vamos a irnos rápido con un corte porque regresamos, ya tenemos que sacar los ganadores. Atentos, atentos, ya venimos con más aquí en Detente y Acelera.
días en la provincia que estuvo localizada sobre el territorio y ha descargado tal como ayer sucedió. Excelente. Dice aquí. Listo, tengo los dos ganadores. Doña Olga Carranza, gracias Olguita por estar con nosotros en el programa. Se gana una de las entradas. Hay que retirarlas en Zapote. Si no puede, me llama. Mi número telefónico 8811-4873. ¿Me podrían ayudar un segundito con mi número? Se pone en contacto conmigo porque yo sí mañana voy a ir al evento, pero llego como a las 8 de la mañana. Y yo con gusto se las puedo llegar a dejar si usted llega ahí. La entrada es para el vehículo y usted entra a las personas que guste dentro del vehículo. Y el segundo ganador, don Heiner Zumbado. Gracias también, don Heiner. Póngase en contacto conmigo para que ya sea vaya a recoger la entrada en Zapote o nos vemos por allá, yo llego como a las 8. Y Santiago Tobar, Toral, perdón, es, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí lo tengo, don Santiago Toral, se ganó otra de las entradas para ir a retirar allá a Zapote. Tiempo, dígame. Don Santiago Tobal Quintana. Tobal, ok, perfecto. El tiempo de inversión, ¿cuánto me queda? ¿Dos qué? Ay, 2 minutos. Vea, y usted me oye a mí corriendo, yo qué, voy como... pero voy así, mi hermano. Y ahora me dice que me quedan 2 minutos. Ahora ya agarré el aire, ahora espérese, porque voy a saludar a un montón de gente que tengo acá. Saludos para doña Olga Carranza, don Randall Solano Calderón, gracias por estar con nosotros. Charlie Sierra dice, excelente programa, el mejor en su género. Saludos y bendiciones a Alex y sus secuaces. ¡Qué buena! Esa está bonita, me gustó, gracias, Charlie. Charlie Sierra, dice Gerardo Miranda, buenas tardes señores desde San Rafael de Heredia en sintonía. Gracias, don John Weiner Solís, dice yo quiero una entrada, Alex, John Weiner, se me acabaron, qué pena, pero yo sé que vas a llegar por allá, nos vemos, tengo las gorritas tuyas, así que allá lo espero. Dice por acá, saludos don Edwin Chávez Cervantes, saludos don Alex, aquí viendo el programa, ya me están llamando, espérenme un segundito que termine el programa, ya le contesto. Don Randall Solano Calderón, buenas tardes, ya conectado, saludos, gracias. Frank Madrigal, un abrazo para usted, don Frank. Gran persona, dice, esperando tan apreciado programa, el número uno en la mecánica de la televisión, detente y acelera, bendiciones, adelante de la mano del Señor, amén. Muchísimas gracias, y bueno, y tenemos un montón de consultas y comentarios a través del WhatsApp también, que lamentablemente el tiempo ya nos venció. Dígame. Programazo, que se venga mañana, los esperamos, si tienen mañana, más consultas. ¿Sabes que venga mañana de dónde? Que mañana nos vamos en el Car Show. Sí, mañana estamos en el Car Show. Llegue. Que llegue allá. Y si allá quiere la consulta, se la vamos a ver en vivo. Una vez. Mañana usted se encarga de recibir las consultas. Jonathan, que es fiebre para esto. Y ya que habló, ya se despidió entonces. Muchas gracias. Bueno, nos gracias, esperamos. Don Will. No, déjalo terminar, no seas así, Will. No, rápido, quedan 30 segundos. Doña Tatiana, ahora me puso un WhatsApp. Le regalo la revisión de su carro. La veo el lunes, martes en mi nuevo. Gracias. Ok, John. Muchas gracias, nos esperamos mañana. Un placer. Alineado Tramadonaje al 8993-0457 para que vuelva a conducir su vehículo como cuando era nuevo. Lo esperamos. Esto fue Detente y Acelera. Señor, bendiga sus hogares. Nos vemos mañana en el evento. Gracias.